Yo creo que hay bastantes canales de viajes y la verdad que me parece un buen contenido y algo costoso de hacer, pero aún así muchos de ellos me aburren, sinceramente. Cuando nos damos cuenta que visitan lugares exóticos y muestran lugares nuevos en cada video, podemos concluir que ellos están fallando. En fin, pero de lo que vamos a hablar hoy es del canal de Mateo Lizana, que para mí son las personas que viajan más entretenidas de ver. Parece que hacen algo diferente o ellos se han convertido en unos personajes que te gusta ver cómo interactúan entre ellos y con el nuevo lugar al que visitan. Para mí, la cosa más llamativa del canal es esta chica de Estonia llamada Lisana. Desde el primer video te vas a dar cuenta que ella tiene un acento de extranjera hablando español. Y con una voz más grave del promedio para una chica. En un video y algunos otros más van declarando esta pareja algunas cosas tal vez íntimas desde mi punto de vista de su relación. Y nos damos cuenta de que a pesar de que Liz desde mi punto de vista tiene buena imagen, ella tiene baja autoestima. Por otro lado, también nos enteramos que Mateo está muy feliz con ella. Y que hasta ha reconocido y señalado sin ninguna vergüenza que a él le gusta recibir órdenes de su novia. Le gusta que así sea la relación. No ha señalado exactamente qué, pero sí dice que tiene algunos problemas psicológicos en los que tiene que trabajar. Esto se dieron cuenta ellos dos, o lo han declarado, fruto de los comentarios. Hater, prácticamente. Podemos deducir que comentarios así solo los puede escribir un troll, un hater, una persona envidiosa, lo peorcito. Pero les afectaba eso, aun sabiendo de que no venían de personas que habían reflexionado lo que habían escrito. Personas que escriben esas cosas no lo estaban haciendo con buenas intenciones. O sea, era directamente atacar y a cosas físicas. Creo que en más de un video han detenido el contenido un momento para reflexionar sobre la terapia que están siguiendo, cómo van ellos mejorando, cómo ellos van evolucionando, cómo ellos se van desarrollando y fortaleciendo su autoestima y psicológicamente están más saludables, dicen, y que van a seguir obviamente con su terapia de pareja. Lizana, yo la veo y no le veo nada malo. Muchas cosas no me gustan porque no estoy enamorado de esa chica, pero no le veo nada malo a ella. Su voz es solo un poco más grave que el promedio, aunque le han dicho que tiene voz de hombre directamente en comentarios a algunas personas. Es una de las cosas que más se repiten, como que le dan duro con eso. Bueno, los critican a los dos, más a la chica porque es la más llamativa, porque es como el corazón del canal. Y por otro lado tenemos a Mateo, que parece un hombre súper que libre. Un hombre que puede ir a visitar a cualquier país, no tiene miedo a conocer personas. Eso habla muy bien de él. O sea, no parece una persona que tenga problemas psicológicos si se expone tanto. Puede hacer un canal donde da su cara, donde muestra su relación. Eso no encaja en una persona con baja autoestima. La persona con baja autoestima está escribiendo comentarios tóxicos en videos donde nadie los ha invitado. Eso es lo que hace una persona con muy baja autoestima. No hace un canal, no da su cara, no se va a otro país a divertirse, no va a hacer un baile exótico en un país donde nadie lo conoce, no muestra eso en cámara, no. Esa valentía es impropia de una persona que tenga problemas psicológicos. Y entonces, claro, surgiría la duda, ¿no? Es que estas personas prácticamente están fingiendo problemas para hacer contenido, están fingiendo tener baja autoestima, para sentirse más cercano con su público. La mayoría de ser personas que no tienen canales de YouTube, ni hacen contenido, ni harían todo lo que ellos hacen, que pueden hacer, que ya lo han demostrado, está en video. Entonces, por un lado, muchas personas podrían pensar eso, de que todo es una farsa y que es una farsa muy bien calculada, muy bien actuada. Sinceramente, para mí, no creo que sea actuado. Todos se preguntarán, o muchos se preguntarán, ¿pueden tener problemas psicológicos tan básicos personas que hacen algo tan desarrollado como este canal? Yo me inclino a creer de que no he fingido esto,
de que en realidad sí son así. Y esto prueba prácticamente la baja autoestima mundial. Lo que vivo diciéndole a las personas que comentan en este video, donde hablé de una persona que hace una crítica pésima de Titanic, ya unos necios, unos troles de poca monta, que no entienden cómo está el mundo, cómo están las mujeres, que no creen que la mayoría de las mujeres son como Lizana. No importa cómo se vean, no importa cuán valiosas sean, muchas veces tienen baja autoestima. Y eso es un lastre para ellas. Es una espiral hacia abajo, con baja autoestima. No sin autoestima, porque ya eso es no tener nada, pues, ¿no? Estas personas, esta pareja se conoció o en pandemia o tal vez un poco antes. ¿Y qué es ese evento de la pandemia que hubo en el 2020? Bueno, un evento que prácticamente demostró la baja autoestima mundial que existe. Obligó a muchas personas a verse en el espejo, obligó a muchas personas a darse cuenta de las relaciones que tienen con su familia, con su pareja. Obligaron a ver lo infelices que en realidad son y que estaban tal vez hasta olvidándolo o ignorándolo. Esta época es el tiempo donde más personas infelices hay. Y algunos de por gusto, como en el caso de esta chica, que una persona que se ve así, que sea tan atractiva como ella, no debería tener esos problemas. Bueno, si quieren tal vez escuchar algo malo del canal, algo negativo realmente, algo que no me gusta, además de los momentos mercochosos, no sé, cursis tal vez sería la palabra, y además de eso, la forma como piden a su público suscribirse. Es un poco infantil, a veces tonto, a veces no es muy creativo.